La verdad que ha sido una reunión muy interesante y además hasta ha durado más de lo que teníamos previsto. En todo caso, bueno, pues yo le he trasladado, bueno, pues los lazos culturales, históricos que unen a Navarra con Argentina. Le he comentado que es la comunidad donde más navarros exiliados hay, es aquí en Argentina. El trabajo que hemos hecho, bueno, pues con las casas navarras aquí, pero que yo quería mirar al futuro y que esos lazos históricos y culturales se proyectaran también a construir de cara a futuro, no solo esos lazos culturales, sino que pudiéramos tener lazos y vínculos económicos y de desarrollo que fueran beneficiosos para ambas partes. Es un poco el objetivo de la visita que estamos haciendo de toda la agenda de visitas aquí en Argentina. Hemos estado hablando pues, del tema tecnológico. Nosotros tenemos claro que queremos que Navarra sea competitiva por su formación, su talento y su desarrollo tecnológico. Y ahí en el tema de tecnología hay cosas que tenemos en común. De hecho, bueno, pues la agenda del consejero tiene mucho que ver con esto. Y luego, bueno, pues también hemos estado hablando pues, de hidrógeno verde, del parque de automóvil. Hemos estado hablando también de la industria agroalimentaria, de lo que hemos visto en Mendoza con el sector vitivinícola. Pues entendemos que hay lazos que podemos desarrollar y que pueden beneficiar a ambas partes. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.